un tema complejo, ¿no? Creo que debe de participar. El problema de esa consulta, que no se disculpen las consultas ciudadanas, creo que es un avance en la vida democrática del país, si es que podemos hablar de democracia, que eso está entre paréntesis, por lo menos en el discurso está, y por lo menos en este tipo de ejercicios está. Pero el problema es que se abre esta primera consulta, verdaderamente la primera consulta ciudadana, en condiciones muy nebulosas y muy precarias, ¿no? No puede interpretarse de todas las formas. Y el problema es que esta confusión que viene de raíz, que viene de origen, ha sido retomada por los medios. Y entonces está discutiendo si sí hay que ir a la consulta o no ir a la consulta cuando hay que tomarla. Y es como lo hemos hecho nosotros las víctimas, como ahora lo ha hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como lo ha hecho las dos organizaciones que fundó Raúl Vera, como lo hemos hecho las organizaciones. Espérense, esta pregunta hay que ponerla de manera correcta y hacerla apuntar hacia donde merece y hacia donde debe de valer la pena. Es crear unos mecanismos extraordinarios, es decir, la pregunta es tonta, ¿no? Como está, digo que es muy compleja, como está redactada, es como preguntar a la ciudadanía que si está de acuerdo en que las instituciones ordinarias del Estado cumplan con su función. Eso es estúpido. Todo depende de la presión que hagamos las organizaciones sociales, las víctimas y el EZLN que ha comprendido bien este asunto. Es decir, un tema que tiene que ver con las víctimas y que tiene que hacerse desde las víctimas y desde la agenda que hicieron las víctimas y que ya está pactado y desde los documentos que se hicieron en estas mesas de trabajo. No están empezando de cero, ahí hay un largo trabajo, pero depende de que esta justicia transicional se posicione en la mente de todos, que no está por fragmentos, y que las víctimas tengamos la capacidad, junto con las víctimas indígenas, junto con otros tipos de víctimas, de empujar esa agenda desde abajo, como dicen los zapatistas. Como siempre se hacen estas cosas frente al poder, es desde abajo, desde donde se obliga al poder a cumplir lo que tiene que cumplir. Solo así. Hay que tener cuidado porque gente como Mario Delgado está hablando de una comisión de la verdad y nuevamente para juzgar a expresidentes. Esta es una estupidez. Si ese es el posicionamiento, la consulta va a fracasar. Nos va a llevar precisamente a un estado de mayor violencia, de juicios sumarios, de no verdad. El proceso es largo, pero hay que empezarlo. Y lo que tendría que empezar a hacer la ciudadanía es entender el espíritu de esa pregunta en el sentido en que lo estamos planteando nosotros. Y empujar, lo dice muy bien el comunicado de Galeano, el último comunicado del EZLN firmado por Galeano, su comandante Galeano, es: hagan, manden sus cartas, pero no las manden a gobernación, mándenlas a las víctimas. El tema es con las víctimas. Vinculémonos con las víctimas. Y exijamos esa política que ya crearon las víctimas y que el gobierno y la sociedad necesitan exigir que se articule. Si no digo, va a fracasar, va a fracasar. Y por desgracia, apenas empieza a emerger en la prensa este argumento que trasciende las idioteces de Delgado, que trasciende las idioteces del presidente de juzgar personas. Y que trasciende también la idiotez de la oposición de decir no, es sí a la consulta, pero apuntando hacia este nivel de justicia extraordinaria y de verdad extraordinaria que necesita el país para que las instituciones que aplican la justicia y la verdad ordinariamente, descapturadas del crimen organizado, puedan volver a ejercer bien su función. Ese es el tema que estamos apuntalando. Ese es el tema que debe de estar de fondo. Se diga sí, sí en la consulta o se diga no. Esa justicia la reclama el país y nomás hay que ver si no la está reclamando y dejándonos de mirar ciegamente este país. Pues ahorita pues, estamos organizando, subir ahorita esta agenda,
esta deuda de Estado que existe desde hace 3 años, desde que asumió, desde un poco antes de que asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y de la cual hicimos una larga marcha en la que fuimos insultados, fuimos maltratados, que fue en enero, del 23 al 26 de enero de 2020. Llevábamos esos documentos, se los entregamos incluso al Poder Legislativo, al Senado de la República, lo reciben con excepción de Morena todas las bancadas, lo recibe junto con una bandera baleada como símbolo y ensangrentada como símbolo de esta nación, lo recibe el Consejo de Seguridad de la presidencia. No ha pasado nada. Y vienen con esta estupidez de esta pregunta, bueno, con el sí o con el no, hay que ir, porque es un ejercicio ciudadano, pero hay que rescatar ese ejercicio ciudadano en función de esto, de esta memoria, de este compromiso, de estos documentos que se trabajaron y que, a los que cual se comprometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y sin eso, sin una verdadera ruta de justicia y una verdadera ruta de verdad que nos lleve hacia una ruta de paz, no va a haber transición alguna. Es una retórica y no hay democracia alguna. Estamos secuestrados por el crimen organizado. Esa es la realidad y hacia allá tenemos que apuntar los niveles de justicia y de verdad que están de fondo en esta consulta. Ahí están los documentos. Si realmente el gobierno y la ciudadanía empuja y el gobierno realmente está interesado en la verdad y la justicia y no en una simulación, pues ahí están los documentos, que los haga públicos, que haga resúmenes de los lineamientos que se plantearon allí y a partir de ahí que se hagan foros, que se discuta el asunto y que se precise el asunto y que se enrute el asunto. Ahí está todo. Falta la voluntad política y falta la claridad en la conciencia ciudadana de esos documentos y de esa tarea fundamental que tiene el Estado que hacer para descapturarse a sí mismo y transitar en nuestra justicia transicional con estos mecanismos extraordinarios, vuelvo a repetir, y con apoyo de la comunidad internacional hacia un Estado verdaderamente democrático y de derecho. Pero necesitamos voluntad política y necesitamos presión ciudadana. Las víctimas nos estamos tratando de organizar, hemos estado en diálogos, estamos y esperemos poder articular una movilización que apunte hacia esto, hacia la correcta definición de esa pregunta y de ese sí, que quienes vayan, pues creo que van a responder sí, ¿no? ¿Quién no quiere la justicia y quién no quiere la paz en este país? ¿Quién no quiere la verdad en este país?